Mira que acabo de reaccionar al nuevo tema del BAE junto a Marcinecki y justo acababa de decir, justo acababa de dar un speech o como coño se diga eso, de que bueno, últimamente como que no hay tanta música en la zona chilena, me doy cuenta, o sea, porque yo, ¿qué es esto? Porque yo, coño, antes todos los jueves y los viernes en temas de Chile a full, ¿sabes? Y ahora como que, no sé, como que lo noto la escena un poco apagada, la verdad. Y justo vengo, perdón. Y justo entro aquí y nuevo temita de Jardiner junto a Nico. Así que bien, vamos a darle. Y bueno, ahorita también sale el tema de Fly con Jero Vera. O sea que bueno. Digo apagada en el tema. Joder, es que. ¿Dónde está Pablo Chile? ¿Dónde está Pailita? ¿Dónde está Stanley? ¿Dónde está Polymau Scott? ¿Dónde? ¿Dónde está? Bueno, Byron Fight creo que sacó el tema hace un mes. No sé, bro. ¿Dónde está? De verdad. Quiero más temas, loco. A ver, ¿qué es esto? Volteo por Mónaco. Videoclip rarete, yo creo, parece. Vamos para allá. Y también lo que he dicho, ya no es solo el sacar temas. Ya no es solo el sacar temas, sino que estén bien. ¿Sabes? Porque es complicado, loco. Es que Cris MJ y Flomenor han puesto como el listón muy alto en la escena, ¿sabes? Entonces ahora como que. Ay, es que tiene que hacer temas muy buenos, ¿sabes? Es la cosa. Démonos un vuelto por Mónaco, cantando B-Rex, con los billetes hacemos un abanico, pa' los gustos, los colores, yo que soy el tónico, de todo lo que te metes. Lo que le gusta a Jardiner es ser diferente. Y lo que me gusta que le guste a Jardiner es ser diferente. Dios mío, es muy diferente. Perdón, Digo, yo soy más icónico. Se Tapi. Eso solo lo puede hacer Ztapi. O sea, esta fumada de hígados solo la puede hacer mi hombre Ztapi en la edición. Y que se vea tan clinardo las caras estas con estos cuerpos enanos. O sea, es una fumada increíble. No sé si lo viste, te texteé. Pensé que estaba triste y yo fui. Pasó. No sé qué tema voy a escuchar, ¿eh? No, creo que no he escuchado ningún preview ni nada, ¿eh? Pues la cámara está caliente, gente. Ahora vengo. Bueno, a ver si ahora puedo grabar ya. Es que creo que esta. O sea, que he dejado la cámara encendida desde hace 2 o 3 días. Entonces, por eso. Porque cuando la he encendido, cuando he puesto a grabar, ya hace 1 hora y pico, tenía esto como en naranja. Y digo, uy, qué raro. Casi, o sea, sin batería. Y lo tengo siempre cargando, ¿sabes? Bueno, siga. Dime, bebé, ¿cómo te ves? Los dos juntos solo en la nave, enrolándote un blancito pino. ¿Qué le ves? ¿Qué hubo, mi amor? Es que Nico, loco, es siempre un acierto en los temas, ¿eh? El cabrón pega con todo, en verdad. Hace rato la quiero ver encima de mí, haciendo esas cosas que a mí me encantan. Dame un vuelto por Mónaco, tengo B-Rex, con los billetes en un abanico pa' los. Bien, 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 Harry. El tema, bueno, ya sabes que no es mi flow. Pero bueno, si le meten así un poco de colorcito, sí, hombre. Los billetes en un abanico pa' los gustos, los colores. Yo. Y ya si le meten este color, como que a uno le va gustando más el tema. Los colores, yo que soy el tónico. De todo lo que te han metido, yo soy más icónico. Ni compa, yo la ley gana este estilo. Yo sigo aquí tranquilo. Nice. Si le trabajamos un kilo. Si me quieren tan Y sentido. bebé. Bro, qué tema tan raro. Y es bueno, en verdad, ¿sabes? Está muy bien hecho, loco. Un kilo, si me quieren tan Y sentido. bro, qué videoclip más. Dios. Drogadicción a tope ahí, ¿no? De nuevo, no lo tome a juego, que estoy puesto pa' usted. Entonces dime, bebé, ¿cómo te ves? Los dos juntos solo en la nave.
Es muy bueno el tema, ¿eh? Pasa que, bueno, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es muy, muy bueno, ¿eh? Qué bien se ve todo, ¿no? Dios. Ay, es lo que me hace tanta falta, pero... Buah, es que esa voz de Nico, loco. Qué bueno, qué bien entra siempre, ¿eh? Se dan ganas de abrirse de culo y que me entre con esa voz adentro. Ay, es lo que me hace tanta falta, pero te espero como la Navidad Santa. Sé que te gustan los que llenan de lampa y uno que anda 24/7 en la trampa. Este corte me excita, me encanta, que juegue con mi bicho y se lo ponga en la garganta. No me esperaba eso de ti, Nico, ¿eh? Se me cayó un ídolo. Trampa, este corte me excita, me encanta, que juegue con mi bicho y se lo ponga en la garganta. Brilla por lo propio y aparece lámpara, no se llama Ale, pero sí me hace ganar. Pero ese beef, Nico, Alex Gárgola. Por la putísima cara, ¿eh? Brilla por lo... Este corte me excita, me encanta, que juegue con mi bicho y se lo ponga en la garganta. Brilla por lo propio y aparece lámpara, no se llama Ale, pero sí me hace ganar. Durísimo. Dímelo, Harry. Estamos matando, no se hagan los Larry. En el Ferrari. El Nigo, pero sí. Dímelo, Helio. Swift, King, Muy bien hecho, ¿no, gente? Está muy bien, loco. Facilito. Es un tema bien, ¿sabes? Bam. Cardenas, sea, hace mucho que no veía un Hardgas Nico, ¿no? De hecho, no sé qué tema rollo, no sé qué. ¿En qué temas están de estos dos, ¿sabes? O sea, se me hace que nunca he escuchado un Hardgas Nico, ¿sabes lo que te digo? ¿Verdad? Efectivamente, ¿sabes? Como que no es tan habitual ver eso. De hecho, es que no. O sea, pongo Harry Nash y Nico Gino y no me sale ningún tema. Que a lo mejor hay por ahí algo, ¿sabes? Pero si lo hay, es complicado encontrarlo, ¿me entiendes? No sé. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado. Gracias por ver la reacción una vez más. Dejar un like, suscribiros, tirar la campana, seguirme en Instagram. No sé, nos vemos en la próxima.